Ve a esa mujer cómo anda, ve. Aquí en la calle de mí, de Puerto Viejo. Hola, amiga. Hola. Qué guapa. Gracias. Oye, ¿no le da pena andar así? No. ¿Por qué? Me anda provocando, pues imagínense, con tremendas piernotas, tremendo cuerpo. Es que tengo que demostrar lo que tengo, pues. ¿Pero para qué? Porque sí, póngase que me da viaje, ya no lo puedo mostrar. ¿Y no tiene marido usted? No. Ah, ¿usted quiere conseguirse un marido? No, tampoco así. ¿Usted no quiere conseguir una mujer entonces? Ni mujer ni marido, nada. Entonces, ¿qué quiere? Estar soltera. No, pero no sé que, a ver, ¿y para qué va a demostrar lo que tiene entonces? Si ver, quiere, si, o sea, yo me siento bien así, nada más. Ah, se siente bien. Ah, ya, che. ¿Pero usted nunca ha tenido marido o sí ha tenido? Sí he tenido marido. ¿Hijos tiene? Tengo dos hijos, sí. ¿Ya? Y el hombre que se haga cargo de usted tiene que hacerse cargo de los muchachos. Claro, pues. El que quiera a la gallina tiene que crear los pollitos. ¿A usted tiene, y los pollitos son grandes ya o son pequeños? Tiene 12 y 10 años. Chupa, tiene tan grande ya. Ese se me come la comida. Yo. Si lleno el refrigerador hoy día, mañana está vacía ya. Así toca, pues. Sí, usted puede dar una vueltita, ¿eh? Para ver. Pues está bonita. Oye, ¿cómo están las redes sociales? Mero Marce. ¿Mero macho? Marce. Ay, pues se queda Mero macho. Ay, ay, ay. ¿Y así está? ¿En qué? ¿En Instagram? No, solo tengo Facebook. ¿Cualquier? ¿Y qué se necesita para ganarse ese corazoncito? ¿Qué? ¿Cómo se mete para la carpeta? ¿Cómo los requisitos? Ser siempre sincero, nada más. ¿Cómo siempre sincero? Sin mentiras. Pero mentiras, sin mentiras. Usted no nos pida a nosotros los hombres que no mentamos. No, si no, no. Busca la sombrita, no. Y lo que ha entendido le han mentido. Sí. Todos mienten, dicen todos. Todos mienten, todos. ¿Y las mujeres no mienten? No. ¿Usted nunca ha mentido? Jamás. No. Jamás. Pues, ¿y a qué se dedica usted? ¿A qué me dedico? A cuidar a mis hijos. ¿Y qué, cómo come? Con lo que le pasan los padres. Ajá. Ámese. Y fuera bueno. No, ¿qué? ¿No le pasa nada? Nada, ese maldito, ni... no pasa nada. ¿Y por qué? Y no le ha demandado al tribunal de menores, ¿sí? Sí, sí le ha mandado, pero en eso andamos. ¿Y qué? ¿Y hermano, ya tiene la boleta? Ya está en proceso de salir, ya. ¿Y cuál? Pues mañana le debe un billete. Claro, son 7,000 que me debe. Chuy, 7,000. ¿Quién sigue usted? ¿Y el hombre que, si el hombre que se hace de usted, y si no se porta bien, le hace un hijo, igual lo demanda? No, ya no quiero hijo ya. ¿Por qué? Ya para saber lo que es hijo, ya sé. Pero no, pues si no, tiene bueno. No. ¿Y cuántos añitos tiene usted? 24. 27. Está jovencita, ¿verdad? Unos 3 hijitos más. No, no, basta. Dice que los hijos vienen con el pan bajo el brazo. Ay, fuera bueno. Oye, y bueno, ¿y cómo va a disfrutar la Navidad usted ahora? ¿Sí cree en la Navidad? Sí, yo voy a pasar en familia, con mi papá, mis hijos. Pero yo no creo que no tenga pared. Por ahí un machuchín. Por ahí, eso es normal, sí, pero bien, nada, sí, en serio, nada recogido. ¿Cómo nada? ¿Recójalo? No. ¿O que el mal la recoja a usted? ¿Pues no quiere que la recoja? Hay que conocerse bien primero. ¿Y qué tiempo tiene con el mal? Como 2 años. ¿Dos años no lo va a conocer bien en 2 años? ¿Ya? ¿Cómo se llama el mal? Tiene que decirle ya, pues, papi, bueno, no vamos allá, ya, ya no, me va no, a llevar. No, no más. No. Ah, que usted no lo quiere. Si lo quisiera, ya se tuviera. Ya se ya fuera. Ya no creo en el amor, yo ya. ¿No creen en el amor por qué? Tan joven no creen en el amor. Sí, creen en el amor. Ya se me murió el amor a mí. Se le murió el amor, chupa, está jodido. Entonces, bueno, gracias. Ve, tremendo cuerpazo de lo desperdicia. No va a creer en la tienda. Vea, le presento un amigo. Vean acá, ya, para presentarle una pelada. Le presento un amigo, vean. Hombre joven, con plata, guardián del orden. Como, denle la mano, pues, denle la mano. Ya. ¿Qué le parece, muchacho? Trabajador. Pero dime, pues sácate un ratito para que te vea. Ah, buena línea. Buena línea, te va todos los días a coger plata aquí. ¿Qué le parece? No sé, pero pregúntale cómo se llama. Claro, ¿cómo se llama mi amiga? Me llamo Marcela. Y me llamo Ricardo. ¿Ya? A Ricardo se llama más. Para orden, para que sea. ¿Pero es de casado o soltero? Soltero. ¿La plena? Sí, la plena. Bien. Tiene que pedirle el número del teléfono. Ya, sí, de una que pero venga. Pídele, pues, ya, pues. Pero pídele el número. Claro, pues, tiene que darme el número. Pero, ¿cómo que tiene que ir una vez? ¿Cuál es el número? Una sola vez. ¿Sí le va a dar el número? Anotarlo de una sola vez. Sí. A ver, ahí te va a dar el número. A ver, ¿cuál es el número? A ver, ¿cuál es el número?
093 917 4515 4515, soy Cupido. Vea, ñaño, si ya algo me avisa. Ya, ya, yo de pongo una. La torta. Yo pongo la torta. Pongo la torta y le regalo el vestido de novia. Que no ande así, ya, que no ande así. Regalo de Navidad de una. De una, pero ya cuando. Tiene que dar algo también usted, como usted lo va a buscar de padrino. Cuando ya me busque de padrino. De una sola vez usted es el padrino. Yo ya pues una vez, después un billete. Usted que tiene que darnos, porque ya las cosas. Bueno, claro. Si cuadra, me avisa. Y bueno, mucho gusto, él lo deja los dos. Pero sigan por conversar. Tú ya te dejes de pedir. Como si fuese guapo, pero. No, pues yo me voy ya porque quédese con la pelada, que es tímido. Que es tímido usted. Jamás en la vida. Es como ya, y Chávez. No, porque ay, pero hay que hacerle un besito ahí. No, no, la y no, 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 ¿qué? ¿Pero qué año? No, eso se hace oculto. Oculto. Pero un besito no en la boca. La que... Yo le voy a dar un besito a ella. Téngame aquí el teléfono. Le voy a dar un besito en la cara. Así, así. A ver, vamos. A ver, dale un besito en la cara. A ver, un besito en la cara. Pero venga. Puta, tengo que yo andaba atrás suyo. Usted tiene que ponerse. Claro que sí. Usted la hace asustada, mamá. No. Vea cómo se pone rojita, se puso esa pelada. Se colorada. Con ese beso que usted le dio, se puso rojita. Pero no estaba así. Che, que usted tiene algo. Ya. Bueno, ahí lo veo. Yo soy dulce. Como el pan de dulce. Esa es. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Ya. Ahí le dejo al hombre una vez. ¿Ah?